может егеря стопочку ебануть. Ну, вот видишь, сейчас. А, кстати, запустился Twitch сейчас новый? Да. Twitch.tv только. Да, молодец. Ну я когда выхожу в менюшку Xbox, стрим остановится автоматически. Но не останавливается, он как бы экранчик появляется. И все. А так стрим идет вроде. О, нажмите отмена. О, я сам нажал. Задержка, наверное, на стриме 30 секунд. Сейчас прайд будет, наверное. El balón ya rueda, los jugadores corren, los aficionados rezan, los colegiados esperan que nadie se acuerde de ellos y nosotros queremos narrarle un gran espectáculo. Успел. Vaya jugada, podría ser. Игорь, говори, что ставить, я буду ставить, Игорь. El cuero queda suelto tras la entrada. Messi. Sánchez. A Samoa. Está en disposición de disparo. La pierden y tienen que volver a buscarla. Lampard. Hecho que pierda el balón tras es Rodríguez. Ha estado segurísimo. Corta. Pirlo. Que su posición empieza a ser peligrosa. Un balón muy inteligente al espacio libre. Pierde la posición y el balón queda suelto. ¡Qué oportuno! Balón para el portero. El equipo rival se hace con la pelota. ¡Bravo!
слишком далеко убегаешь. Ну блин, прямо перед тобой. Y ahora Messi. Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero anda que se han pasado. Boateng. Puede haber peligro en esa jugada. Buena entrada. Consigue recuperar el balón. A Samoa. Ese balón es para él. Sánchez. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Entra en zona de peligro. Tuya mía, el tique, el gol dispara, intercepta el disparo. Зачем бить в ботов, я не понимаю. В ботов зачем бить? Я стоял один вообще. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Y el balón esférico a favor del rival en el medio del campo. Вы видите меня, вы не слепые же, правильно? Tómala tú, que yo no la quiero. Ese balón suelto cambia de dominador. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Balón dividido y en tierra de nadie. Нет, просто если меня не видели, то это будет прикольно. Если видели, не отдали. Sigue el ataque. Puede aprovechar el espacio. Chuta. Sí. Acaba de evitar un gol. Pirlo. Bravo. Sánchez. Está merodeando el área rival en busca de huecos. El centro va directamente al defensa. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. La jugada lleva peligro. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Buena bola al área. El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón. Dos minutitos. 2-2. Ni uno más, ni uno menos. 120 segundos por delante. Corta la jugada. Thank you.
Это хорошая идея. Se inicia la segunda parte aquí en el Emirates Stadium. Está buscando huecos en la defensa. ¡Chuta puerta! ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¿Cómo ha parado ese remate? Y encima la bloca. Desde ahí podría incluso tirar. El balón queda suelto después de esa entrada. ¡Vaya shot! Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse, pero de momento esto sigue igualado. Pirlo. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Entra en zona peligrosa. Mueve el balón por las proximidades del área. Cuidadín, 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 que va a intentar ponerla en el área. El árbitro señala libre directo. Los hinchas del equipo visitante están hasta la coronilla de las pérdidas de tiempo. Se está calentando el ambiente. Es normal, van empatados y, como es lógico, no se conforman con este resultado. Messi con el cuero. Pasa por la banda para ganar metro. Balón dividido tras esa entrada. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juega. Entra en zona de peligro. Ojito que busca el gol. ¡Qué mal! Fichere, mal. Está en disposición de disparo. Puede haber peligro con ese balón colgado. Rodrigo. Tendrán que seguir buscando el gol que les dé la victoria, porque la bola no ha querido entrar. Dios mío, el cuero es mío y no me lo quita nadie, dice este hombre. Puede haber peligro en esa jugada. Está intentando provocar el fallo del rival. No era ese el hombre que estaba buscando. El equipo va a tener un córner y, por lo tanto, ocasión de peligro. Le pega con la cabeza. ¡Qué lástima de tiro! Porque han sacado de esquina muy bien. Se veía que era una jugada ensayada, González. Pues se debió perder el entrenamiento ese día, Manolo, porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos. Lampard. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Acercándose con el balón controlado, Rodrigo. Y el portero la para. Muy buena parada. Si no fuera por él, Arduino iría perdiendo. Menudo berrinche tiene más de uno por aquí. El explota ante tanta pérdida de tiempo. Normal, no se conforman con el empate, aunque parece bastante obvio que el rival sí. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Han sacado una buena jugada con un centro peligroso. Lampard.
balón para el portero. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. La ocasión está ahí. ¡Qué gran pelota al espacio! ¡Al centro! ¡Peligro, peligro! ¡Fuera el defensa hecho! ¡Que se le vaya! Yo cuento 8 minutos más de partido, González. Está buscando huecos a la defensa con un brillante juego de pase. Sale y coge el esférico suelto. Ahí puede haber una oportunidad. El balón se pierde por la línea de fondo. Ahí se agota tu será postable. Saque de puerta. Y finalmente la ofensa logra alejar el peligro. ¡Dios mío, qué miedo! Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí, 3 minutos de extra time para que esto acabe. Se convierte en definitivo. Батарейки для телефона. Слышу. Хорошо. Падре. А вы включите звук, пусть. Не-не-не, мы серенько лучше сыграем. Они в одного напа будут играть.
Гриш поменял псевдоним? Уже, да. Сейчас я на всякий случай выйду, проверю. Именно майки, может быть, любое ж, да? Так вот именно майки надо было написать, а не псевдоним. Лучше не пиши ничего, нигде, забей. Да, у меня псевдоним остается Гриша 2016, а именно майки Гриша. Пускай. А на у нас бот. Получается, бот лучше играли. Да, я дважды проверил. Меньше, поменьше подкатов. Поменьше замечаний. Поменьше нервов, побольше играем. Второй матч сейчас третий. Они нас дезморалят. Они нас дезморалят. Можете помочь разозлиться? Ты падла, я заберу твой телевизор и изнасилую твою собаку. Не-не-не-не, Гриш, ты плохо играешь на СЗ. Ты приемный. Блин, жестко, ребят, не так нельзя.
Да не-не-не, все нормально, давайте. Поехали. En el último partido lograron un empate, pero en este encuentro buscarán hacerse con los tres puntos. Ahí vemos cómo está desplegado ya los equipos tácticamente sobre el terreno de juego y todo a punto para que comience el partido. Peligro, peligro. Le da una buena pelota. Chuta, chuta. Qué parada del cancerbero. A sabor. Uy, casi pega en el contraseño. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Entra en zona de peligro. El árbitro indica saque de puerta. А никого нет. Он уже тут. Ну, нет зрителя. Он не зритель, он хорошо. А Самоа! Лампард! Еще один либо автобус. Санчес! Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición. Fuera de juego, indica el colegiado. Yo creo que era muy claro. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. El árbitro ha castigado la entrada con falta. Судья продажный. Жесткий футбол. Это самое главное, что он сегодня не уверен, что его. Мюллер. Remata de cabeza. Muy bien, el portero. Que ataja la bola a la perfección. Envía el balón hacia la posición del extremo. Está en disposición de disparo. Por poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. Corta. Sánchez. La jugada lleva peligro. El balón queda suelto. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Ese tiro busca el gol. Y el portero la para. Han perdido la posesión. Если ты падре, то тебе Сергей Невский передает привет. Если ты падре, а если ты мадре. Soberbio al cruce. Ahí puede haber una oportunidad. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Pierden el balón a la primera. La ocasión está ahí. Buena bola al área. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. El balón cambia de colores. Podría haber una buena ocasión. Mueve el balón por las proximidades del área. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Я его даже не просил.
Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. La pelota cambia de equipo. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Müller. Custodian la pelota, la miman, la cuidan, le sacan brillo. ¡Vaya manera de jugar al fútbol! Ahí está creando peligro. ¡Prueba la suerte! ¡La saca el portero! Сзади, подожди, стой, сзади, посмотрим. Полузащитники, опустите Сидора, пускайся на него. Пускайся, 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 на него. Помоги Челси. Адьяма! Иди сюда! Simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. Sánchez. Mal centro, la defensa se hace con la bola. Nos vamos. Нормально, пацаны, нормально, все хорошо. Себя. Да ладно, Гриша, я понял, что тебе нравится. Ты только это, давай, держи себя в руках. А то мама придет, а у тебя весь диван какой-то мокрый. Спросит, это, что это самое максимальное, это самое лучшее. Я в лиге за престиж ничего никогда не делал. Ты в Пензе ничего не делаешь. Я голевую передачу дал. Ты защитник, Карл. Ну я голевую передачу дал. Дал голевую передачу, молодец, Гриш. Гриш, ты молодец, я не умоляю твоих заслуг. Но я тебя прошу, успокойся, ты красавчик. Спасибо. Спасибо. Надо ser капитан, походу. Спасибо. Se inicia la segunda parte aquí en el Emirates Stadium. Ты же вроде курнул. Ты же вроде курнул. La entrada es buena, pero no hay falta. Menuda oportunidad. La bloca. Я понял. Да я что-то не посмотрел, что вышло. Будет прикидывать. Хорошо это. А Самоа entra en zona de peligro. El equipo contrario le regala la pelota. Justo a tiempo. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Muy bien en defensa. Игорь, хорош подкаст. Я отыгрываю этот момент. Володя. Хорош, Володя. Прям. Мужики. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Mal suele ganar la pelota. Fuera, saque de banda.
forma de desperdiciar el saque de banda. Lampard. Давай, 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 Игорь. Да ну что ты останавливаешь? Saque de portería. Salió por la línea de fondo. El pase no llega a su destino. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. A Samoa. Pirlo. Está intentando provocar el fallo del rival. Arrancado demasiado pronto. Han pillado, macho. Bien. Jugará el equipo contrario. Ahí lo tiene. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? Pirlo. El balón queda suelto tras esa entrada. La ocasión está ahí. Está merodeando el área rival en busca de hueco. La pelota ha tocado el nombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Ahí está. Ha sentado fallar ese tiro. Todos los datos están ahí. Las cifras de posesión de ambos están muy igualadas. Compartir es vivir, Manolo. Las cifras vienen a confirmar lo que se ve en el campo. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. El balón traspasa la línea. Será saque de meta. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Cada vez más cerca de la portería rival. El juego parado. El colegiado señala la falta. El equipo local va ganando y todos son alegría, pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo. Lógicamente aquí cada uno juega con sus armas, Manolo, el que lee por el orden. ¡Quién dispara! El árbitro ha visto fuera de juego. La posición era claramente antiparlamentaria y no ha habido duda por parte del juez de línea. El balón queda suelto después de esa entrada. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Ahí está el liniero con el brazo levantado, fuera de juego. Ha señalado fuera de juego, no hay ninguna duda. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del liniero, sobre todo hay que decirlo. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. 10, por tanto, para que se cumpla el tiempo reglamentario. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. Vaya jugada, podría ser peligrosa. A Samoa. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo en este momento clave. Claro, Manolo, es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta. Se adelanta un defensa a ese centro. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Saque de banda. Danas Mitty. Pirlo.
Error en la marca, la defensa se tiene que recomponer. Se ha marchado por la línea de fondo, por tanto, saque de portería. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Ahí está creando peligro. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. El árbitro concede 4 minutos de descuento. 4 minutos más de tiempo añadido de sobra. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Señala el final del encuentro que termina con 1-0. Paco, me ha gustado el partido de hoy, un resultado muy positivo. Sí, señor, un buen resultado para un equipo que mantiene una buena regularidad. Estos 3 puntos les van a servir para centrarse en hacer una buena campaña. Buenos goles. Нет, ну, я очень рад, что я хоть первое результативное действие сделал. Кто? Я лучший игрок матча? А, ты? А кто лучший игрок матча? Все молодцы. Кто лучший игрок матча? Сейчас, Гриш, я тебе скажу. Лучший игрок матча... Ты, Гриш, лучший игрок матча? Я игрок матча? Ты игрок матча, да. Так, удалите этого дурака из чата, пожалуйста. Всё. Аллилуйя. Спасибо, Артур, за игру. Очень качественно сыграл, понравилось. Ну, одну можно последнюю сыграть, и всё. Не надо, ой, подождите, дайте я запишу. Для меня последнее. Я... Спать я... Ну, не спать, я тут уроки делаю. Больной ублюдок. Я вам бота оставлю. Да, да, подожди тогда. У Ромы это... Что у Ромы? У Ромы язва. Зачем? Мне на память. Я даже вопросов больше задавать не буду.